¡Hala! No, ahora me pongo contigo. Dame un segundo. Vale. Y así es como soluciono yo cada vez que me surge un problema. Funciona. Es que lo bueno que tiene la IA de Skyrim, ¿vale? Es que es tan limitadita que es muy fácil hacer este tipo de cosas. En cosas buenas y en cosas malas, ¿eh? A veces es limitada en cosas contrarias. Rollo, algo que no podría pasar en un sitio, de repente pasa. Porque la IA se ha rayado. He aquí nuestra primera pieza de ébano. Vale. Ahora tu sangre es mía. Hey. No, no hace falta, la verdad. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a curar más de lo que te quito? No. Mira que los ropajes que usan me agradan, pero... Hierro. Si hubiese alguna mina más tocha, en plan... Ya, quizá no infinita, pero... Más tocha. Porque las minas que hay son chiquitas y tardan 2 semanas en... En repoblarse. Perdón. Sería la hostia. Porque quiero subir herrería. Y ahora mismo la forma que voy a utilizar es... A base de voy a vender y comprar minerales y cueros y cosas así. Sin usar trucos o cosas por el estilo, obviamente.
Oh, arañitas. No. 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 No sé yo si me tendría que meter ahí, ¿eh? Me estoy metiendo en un pozo sin fondo, nunca mejor dicho. No debería hacer esto. Me voy a meter en... en algo que no quiero. De verdad. No quiero entrar aquí todavía, joder. ¡No quiero! De hecho, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque aquí se va a quedar como un directo entero. Bueno, quizás sí. Vamos a hacerlo. Esto teníamos... ¿Qué tenía que hacer, no? A ver. Sí, ¿no? ¿Era eso? Bueno, este fuego concretamente no es. Hola. Perfecto. Pillo esto. Nada de esto me sirve. Esto lo vamos a dejar para más adelante, para leerlo. ¿Hay algún libro o algo aquí? Dinero. Okay. Bueno, claro, aquí tengo un montón de cosas para... si me da el venazo.
No quiero coger el cuenco sin querer. Sí. De hecho, ¿sabes por qué, por qué he dicho aquí perdí muchas horas? Porque justamente fue en Solstein donde... donde me di cuenta que a lo mejor el vampirismo no fue mi mayor elección. Bueno, no fue ni una elección realmente. Por si algún día vuelvo, a encontrarme cosas. Hala. Para cuando vuelva. Exactamente. Pues eso es lo que me pasó, que de repente... de repente llegué a... ¿cómo que llevo demasiadas cosas? Oh, fuck. Espérate. Cierto. Vamos a ir a carrera. Vamos a carrera. Pues eso es lo que me pasó, que de repente, como tiré a vampirismo, porque me dio bastante pereza quitármelo, no te voy a engañar. Dije, nah, no va a ser para tanto. La base putas no te haces a la idea de cuánto, tío. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me... Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Vale, vamos a ir primero para adentro. ¿Una moneda para un pobre mendigo? No. La verdad es que... bueno, a ver, para mendigos sí, pero para ti no. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Y como hombre dijiste. Es una lástima, ¿verdad? Que os muestre el poder de Talos, corona de tormenta, nacido del norte, donde mi hálito es del largo invierno. Claro, es que ¿sabes cuál es el problema? Yo lo hice vampiro porque me dio bastante pereza. Me contagié. No me di cuenta. He oído que van a reorganizar. ¿Vale? Y tuve que irme a hacer no sé qué. Y cuando... te pido a ti y a tus amigos que le pongáis un bozal a ese perro vuestro. Los aullidos que vienen de George Basker ya están fuera de control. Perdón. Cuando volví ya no era enfermedad, ya eras vampiro. Dije,
los dioses te guarden en tus batallas. Y era un guerrero, en plan, no era mago. El problema era ese. Pero llega a ser mago, pues me hubiese dado bastante más igual. Ya te hacía de camino al cúmulo de las cataratas lúgubres. Tengo demasiado peso, ¿verdad? Ah, no. Vale. Claro. A ver, es que lo que estoy haciendo ahora sobre todo es simplemente al principio descubrir cositas. Y luego ya ahora todo esto realmente es para meter. Solamente. Por ejemplo. Vaya, ya te hacía de camino al túmulo de las cataratas lúgubres. Se me hace tan raro que